Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un capítulo de su programa Saludablemente. En el día de hoy vamos a hablar sobre una temática que es bastante compleja, pero muy importante de conversar, que es la depresión. La depresión en Chile, ¿ya? Estaremos hablando principalmente sobre los síntomas, cómo detectar si tú tienes o si hay una persona que tiene depresión. ¿Cuáles son los tratamientos para esto? Y por otro lado, ¿cómo dar apoyo si tú tienes un familiar o pariente o cercano, amigo, que pudiera estar con esta patología? Estamos en los controles, como siempre, con nuestro querido amigo Gonzalo Prieto. ¿Cómo estás, Gonzalito, el día de hoy? Hola, Jorgito, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá en los estudios de Tu Zona X nuevamente. Bueno, te tocó una mañana bastante ajetreada. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo te fue en ese evento? Oye, primero que todo, agradecer a la gente que fue al taller de Mindfulness hoy día y sonoterapia. Estuvo realmente muy lindo. Vengo muy como en una mezcla entre agradecido, feliz, contento, muy relajado, pero por otro lado venía apurado para poder llegar acá a la hora. Y bueno, estamos felices, de verdad, fue gente muy, muy maravillosa, muy bonita. Hicimos prácticas de sonoterapia, prácticas de mindfulness para las emociones precisamente, para manejar el estrés y la ansiedad, prácticas para manejar el enojo, hicimos ejercicios para manejar el enojo, manejar los miedos y también ejercicios para potenciar emociones positivas como la plenitud, la satisfacción, la felicidad, la seguridad, la calma y la paz principalmente. Así que estuvo muy bonito, muy bueno, así que quedamos felices y con ganas con la Magdalena, quien nos acompañó ahí con la sonoterapia y también con algunas prácticas de meditación desde el yoga kundalini y mantras y cosas así muy bellas. Quedamos felices y con ganas de volver a hacer un taller de mindfulness y sonoterapia para el próximo mes. Así que estén atentos y bueno, estén atentos a nuestras redes, ya que estamos haciendo talleres de mindfulness ahora con mayor secularidad, con mayor continuidad. Así que estuvo muy bonito, ojalá para la próxima puedas ir, Gonzalito. Sí, es día sábado, me complica, usted sabe que estoy todo el santo día aquí. Claro, sí, pues bueno. Pero encantado, me encantaría, de verdad, me llama bastante la atención. Y también esperemos que Magdalena esté nuevamente con nosotros acá. Sí, por supuesto, el otro mes de todas maneras vamos a estar compartiendo con ella y probablemente anunciando también un próximo taller, lo más probable para finales de enero. Así que, bueno, para todos ustedes, hoy día les vengo a hablar de un tema que es importante. Es importante que lo conozcamos, que entendamos que vamos a hacer una psicoeducación, es decir, una educación y un aprendizaje desde lo psicológico, y vamos a hablar sobre, primero que todo, cuáles son los criterios, que no se trata de que usted ande diagnosticando, porque usted no es psiquiatra, no es psicólogo, no es psicoterapeuta, ¿ya? Pero sí que por lo menos esté atento a algunas señales, a algunos síntomas, y así entonces pueda a lo mejor empezar a decir, parece que o tengo que ir yo o tengo que mandar a mi pariente o a mi conocido, a mi amigo, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero que todo, y no sé por mientras si podemos buscar por ahí los criterios diagnósticos de la depresión, Gonzalito, con toda calma, porque no estamos apurados hoy día para nada. No, para nada, ningún problema. Y vamos a hablar, aparte que este es un tema como un poco difícil, entonces tenemos que hablarlo con bastante calma. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos de la depresión. Primero vamos a hablar de los mitos, ¿ya? Hay mucha gente que cree que la depresión es cuando las personas están botadas en la cama, con abulia, es decir, sin voluntad, sin hacer nada. Y eso no necesariamente es una depresión, ¿ya? Eso puede ser un extremo de la depresión, pero la depresión parte por otros síntomas, ¿ya? Uno de los principales síntomas de la depresión, tanto en niños, adolescentes como en adultos, es la irritabilidad, es la facilidad para enojarse en demasía, es la facilidad para enojarse mucho, para enojarse en exceso, donde hay una sobrereacción en el enojo y donde estás como enojado permanentemente, no estás como contento con la vida, no estás como agradecido con la vida, estás como enojado permanentemente. Entonces, mucha gente cree que la depresión es un cuadro por el cual la gente está siempre triste, o está siempre llorando, o está siempre como acostada en el suelo, en la cama, sin querer pararse. No, no necesariamente. Eso es solamente un extremo de la depresión, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos de los síntomas de la depresión. Y el primero
es la irritabilidad, la facilidad para enojarse por cualquier cosa, para estar enojado permanentemente o para tener muchas veces el enojo. Otro aspecto es también los sentimientos de inutilidad o de culpa. Esos dos aspectos también son muy frecuentes. Los sentimientos de inutilidad, es decir, no sentirse útil, no sentirse que tú eres capaz, eres funcional, eres una persona funcional, eres una persona que logra hacer sus cosas, sino que te sientes inútil. Te sientes como que... Y te cuestionas todo. Y te cuestionas todo y que no eres bueno para las cosas y te autoflagelas. Entonces, es muy potente. El sentimiento de inutilidad, de disfunción personal. O sea, que tú como persona no estás funcionando. Y es fuerte porque es un sentimiento. O sea, no estamos hablando de una idea. Todos hemos tenido pensamientos, ideas, pucha, hoy día no lo hice bien, parece que no sirvo. Eso a todos nos pasa. Pero cuando tú ya tienes un sentir de forma permanente, eso ya es un sentimiento de inutilidad. El otro sentimiento que mucha gente arraiga en las depresiones son el sentimiento de culpa. Es decir, sentir que hay una culpa por no haber hecho ciertas cosas. Más que culpa, a veces es como una lamentación constante. Si yo hubiese hecho más por mi matrimonio, a lo mejor no me hubiese separado. Si yo hubiese hecho más por mi trabajo, si yo hubiese hecho más por mi emprendimiento, si yo hubiese hecho más por esta amistad o por mejorar la relación con un hermano. Hay mucho de lamentarse. No, y aparte que hay un cuestionamiento muy, pero muy potente con respecto a otras personas. Todos los días piensas, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no hago esto de más? Exacto. Y es algo que se te mete en la cabeza y es latente y es constante. Exacto, exacto. ¿Sabes? Esa constancia, hay un... Bueno, el Chet Bennington, el vocalista de Linkin Park, quien sufría depresión. Ah, Chester, ya, perfecto. Chester Bennington. Él hablaba mucho de... Y él lo habla en una de sus canciones, ¿ah? ¿Eh? Él lo habla en una de sus canciones. Él habla que él tenía... Cuando él va a dar una entrevista a una radio local, bueno, él va el último año antes de que cometió suicidio, él va a hablar a una radio local y el compadre de la radio estaba feliz porque la radio no era así como tan grande, ¿cachai? Y tenían a Chester Bennington, entonces el weón estaba feliz, el locutor estaba feliz que tenía a Chester Bennington. Entonces el otro gallo le decía así como, oye, qué bacán estar contigo, de verdad, Chester, te pasaste, le di un 7, muchas gracias por venir. Me imagino que tu día es la raja, poco menos, porque tienes una señora, tienes tu hijo, tus dos hijos, tienes una de las mejores bandas de rock alternativo, new metal del mundo. Y el otro así como, esa es, exactamente, esa misma entrevista, muy bien, gracias Gonzalito. Y le dice precisamente acá, ¿sabes que no? O sea, mi vida es bastante dura y me encuentro permanentemente luchando con mis pensamientos. A veces siento como que tuviera 4 taladros en mi cabeza, taladrándome la cabeza con pensamientos negativos. Imagínate, o sea, sentir que él sentía como que tuviera 4 taladros taladreándole la cabeza con pensamientos negativos. Y no solamente él, sino que hay otros artistas, por ejemplo, Kurt Cobain de Nirvana, Lane Staley de Alice in Chains, Scott Weiland de Stone Temple Pilots, Chris Cornell, Brian Molko de Placebo. Está también lleno. Tenemos el caso acá en Chile en el aspecto futbolístico, Raimundo Tupper, que con el Mumo Tupper tras su muerte, aquí en Chile la gente ya empezó a conocer el concepto de depresión, que en los 90 era tabú. Claro. Y sabes, Jorge, bueno, yo creo que tú tienes autoridad para decirlo. ¿Aún consideras que la depresión a nivel nacional, con todo lo que hemos estado viviendo, es un tema tabú o a la gente se ha abierto más? No, yo creo que sí. Porque yo siento que, si bien uno comenta esto, al tiro te tildan de negativo, se aíslan de ti y como que la gente no tiene cultura al respecto. Claro. No, yo creo que nos estamos abriendo más, pero sin embargo siento que falta mucha psicoeducación y falta mucho apoyo. Y por eso este programa es precisamente para que podamos dar herramientas, podamos dar conocimiento científicamente válido, ¿ya? Y dar apoyo a aquellas personas que a lo mejor están por una depresión y qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, o para personas que están con un pariente, un cercano, un amigo con depresión. Hablando de eso, Jorge, te quiero mostrar lo siguiente y qué rico que los auditores nos estén escribiendo, porque también la idea es ayudar. Exactamente. Bueno, gracias Gladys Benavides por unirte. Sandy Sánchez, así estoy yo en estos momentos por motivos laborales.
Gracias, Sandy, por compartir esto. Y efectivamente, Sandy, los motivos laborales también son un factor muy importante. ¿Por qué, Sandy? Porque en el trabajo es una de las partes donde tú más tiempo pasas. Entonces, si tú no estás a gusto, no estás contento, no estás motivado en tu trabajo, claramente te puede deprimir, porque al otro día tienes que volver a ese trabajo, tienes que volver a levantarte temprano para llegar a ese trabajo, tienes que volver a ver las mismas caras. Y claramente ahí hay un aspecto contextual que es fundamental que trabajemos y recuperemos fuerza para a lo mejor o cambiar de trabajo o conversar en tu trabajo cuáles pudieran ser otras áreas u otras metas u otros desafíos que podrían tener, o cómo resolver los problemas relacionales que a lo mejor hay en tu trabajo para que no sea tan tedioso y así puedas soportar o tolerar mejor el camino hacia encontrar otro trabajo o a lo mejor incluso desarrollar y crear tu propio emprendimiento. Así mira, que, vuelvo a responder, Sandy, dice lo siguiente. A ver, estoy con licencia. Claro, Sandy, bueno, pone atención a los tips que vamos a dar acá y te van a servir precisamente para este tiempo para poder cambiar un poco quizás estos hábitos mentales y estos síntomas. Y te invito también y a todas las auditores y auditoras a que también consulten, está el teléfono del programa, pueden a través del teléfono programa hacer preguntas a mí directamente para yo ayudarlos por el WhatsApp, o pueden llamar directamente al programa y también me pueden contactar en mi consulta psicológica. Tengo varios precios, varias modalidades, así que está accesible para muchas personas. Bueno, así que mira, para continuar entonces, Sandy, y a los que nos están escuchando, mira, volviendo al tema de los síntomas, para no perder el hilo, entonces, claro, teníamos a Chester Bennington que estaba hablando de estos taladros. Literalmente sí, los pensamientos negativos muchas veces inundan a veces la mente de la persona y no la dejan razonar, no la dejan avanzar hacia un bienestar, hacia una estabilidad que le permita precisamente poder trabajar concentradamente o poder relacionarse bien con los demás, porque como está la irritabilidad y la intolerancia tan alta, entonces también tendemos a chocar y a pelear con los demás. Entonces, uno de los pensamientos, de los aspectos que hay que trabajar muchísimo son los pensamientos negativos. Cuando tú tienes muchos pensamientos negativos, ese ya es un síntoma. Cuando los pensamientos negativos son como lo más permanente en tu mente, entonces ya estamos hablando de síntomas depresivos. Otro síntoma bien importante, la desesperanza. La desesperanza. La desesperanza es como que ya nada sirve, ¿para qué lo voy a intentar? ¿Para qué voy a tratar de salir adelante si ya no sirve o no sirvo o el mundo está tan mal? Mucha gente, a raíz de la crisis social en Chile de este 2019 que está terminando, aumentó los síntomas depresivos, aumentó el pesimismo, aumentó la negatividad, y eso obviamente activó muchas depresiones en muchas personas. Y eso también afectó al país. Yo diría que Chile está en algún nivel con depresión. Chile a nivel latinoamericano es el país con mayor índice de depresión. No recuerdo exactamente el número, pero salió un reportaje a mediados de año, sí, y eso se corroboró. Y también las tasas de suicidios que ha habido a nivel país ha ido aumentando en un 58%, lo cual es muy grave. Claro, por supuesto, ese es el aumento, no es que el 58% de la gente tenga depresión, pero sí, ha ido aumentando bastante. Mira, la epidemiología, que son como las estadísticas, hablan que hoy en día una persona de cada 5 en Chile ha tenido o puede tener depresión. Eso es harto. El único país que anda por ahí con nosotros en depresión es Brasil. Curiosamente. Siendo que es un país que se caracteriza por ser efusivo, espontáneo, alegre. Claro, pero fíjate que por cantidad de población, como tienen tantos millones de personas, claro, tienen una tasa de depresión alta. Y por otras razones que a lo mejor tendríamos que entrar a investigar. Pero en Chile efectivamente ha incrementado lamentablemente la depresión, y no solamente la depresión, sino que una consecuencia muy nefasta que es el suicidio. Y el suicidio en abuelitos y en tercera edad, en adulto mayor, y en jóvenes adolescentes. Y ahí es donde me quiero detener precisamente porque eso es muy grave. Entonces, si nosotros podemos prevenir y manejar, tratar a tiempo la depresión, podemos prevenir precisamente que alguien cometa suicidio. Porque una de las consecuencias nefastas de tener una depresión puede ser el suicidio. ¿Precisamente por qué? Porque hay mucha gente que, como no logra parar estos pensamientos negativos, como tiene esta desesperanza total, como tiene este sentimiento de inutilidad y de culpa, y no quiere seguir viviendo. Entonces, ahí hay que aprender
a cambiar los pensamientos, a cambiar tu contexto y a poder entonces hacer un cambio para ir bajando estos síntomas. Otro síntoma, bueno, ahí como le estaba hablando, la irritabilidad, la agresividad también. Otro síntoma bien característico de la depresión es que ya la persona no tiene ganas de hacer, aquí está, cosas que antes disfrutaba. Antes a lo mejor le gustaba cocinar, antes le gustaba andar en bicicleta, antes le gustaba tocar guitarra, antes le gustaba cantar, antes le gustaba meditar, antes le gustaba salir a juntarse con su amiga y tomarse un trago. Ya nada de eso lo hace, hace mucho tiempo. De perder la voluntad, la bulia, perder el desánimo, perder el ánimo, las ganas para hacer cosas que antes te gustaban. Y por otro lado, también hay como una asocialización, ¿no? Es decir, como que hay un aislamiento social, hay una falta de ganas de juntarse con los otros, y eso es muy, muy, eso es lo más terrible. Cuando las personas dejan de conversar sus cosas, de socializar con los demás, de poder estar con los otros y compartir lo que les pasa, más se aíslan, aparece más la soledad, aparece más el aburrimiento, más la monotonía, más el tedio, y eso aumenta la depresión. Entonces, y hay dos excesos también, uh-huh. O adelgazas mucho o engordas mucho. Ese es otro síntoma, muchas gracias, Gonzalito. Sí, muchas veces en la depresión hay una subida o bajada de peso muy rápida. Estamos hablando de promedio 5 kilos para arriba en menos de un mes. Generalmente eso se nota, y es una muestra de que, claro, si no estás haciendo un tratamiento y, no sé, yendo al gimnasio, claramente una subida o una bajada de peso muy rápida también es un síntoma, es uno de los síntomas. Por otro lado, otro síntoma también bien característico es la tristeza. La tristeza con cierta frecuencia, y a veces la tristeza como de la nada. Es decir, como que de la nada viene la tristeza, como que te despiertas triste, te despiertas sin ánimo, te despiertas sin ganas, y ni siquiera se te ha pasado un pensamiento por la mente todavía, o ni siquiera viene un estímulo, sino que ya tú te despiertas así. Entonces, la tristeza como vital, la tristeza que se va desarrollando como algo cotidiano, día por medio, dos veces a la semana, etcétera, es algo claramente que es un síntoma, la tristeza vital o la tristeza como de forma cotidiana. Y otro aspecto también de la depresión es el aburrimiento. Muchas veces el aburrimiento como de forma constante puede generar del aburrimiento a la monotonía, de la monotonía al tedio, y de la tedio al desánimo, y del desánimo a la depresión. Entonces también vamos a hablar de que tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que autosorprendernos, tenemos que ir cambiando de actividades, y de esa forma nuestro sistema serotoninérgico y neurológico va a ir teniendo mayor estimulación y activación, y desde esa activación entonces que vamos a sentirnos bastante mejor, no vamos a estar en ese aburrimiento, en ese aislamiento. Oye, y con respecto a la parte neurológico y cerebral, se dice que hay una parte del cerebro, no recuerdo una en particular, que cuando tú tienes depresión o convives con ella, no está totalmente desarrollada plenamente, lo cual te permite tener estos cuestionamientos y estas crisis. Claro, efectivamente, Gonzalo, a nivel del neurológico, lo que hay una falla es en el sistema serotoninérgico, es en el traspaso de esta pelotita, este neurotransmisor entre una neurona y otra, de la serotonina principalmente, que es un neurotransmisor que genera como estabilidad, sensación de bienestar, sensación de tranquilidad, estabilidad emocional, etcétera. Lo que pasa con la depresión, con este bajón, es que, mira, si las neuronas fueran como dos manos, digamos, y yo le voy a pasar de esta mano, le voy a tirar una pelota a la otra, ya, como que esta neurona le va a tirar la pelotita de la serotonina a la otra, esta otra está como, digamos, por decirlo así, como floppy, como blanda, como floja, y no agarra la pelotita, y queda en el aire la pelotita, en el aire. Ah, perfecto, o sea, no llega el... De una neurona a otra no llega, ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que la pelotita queda en el aire y esta neurona que la tiró la recapta. ¿Cachai? Entiendo. Es decir, en vez de tirarte la pelota, te la tiro, tú no la agarras porque no tienes fuerza, y esta neurona que la tiró la recapta. Y eso produce, a nivel como bioquímico, la depresión. Es decir, hay una recaptación de la serotonina. Y lo que hacen los fármacos, los antidepresivos, por eso se llaman IRSS, porque son inhibidores de la recaptación de la serotonina. Son inhibidores de la recaptación de la serotonina. Es decir, que en vez de que la recapte, la vuelve como a tirar hacia la otra neurona, y la otra neurona la agarra. Como lo que estamos viendo ahora. Exactamente.
Igual es fuerte. O sea, un desequilibrio en este caso y no es bien tratado puede provocar una crisis muy potente en una persona. Exacto. Por eso vamos a hablar en el segundo bloque, vamos a hablar del tratamiento y cómo dar apoyo. Porque los síntomas son muchos. Ya, pero hay mucho. Yo creo que con un programa incluso de una hora hablando yo solo de esto, no da. Vamos a tener que hacer una segunda parte probablemente. Así que, bueno, son varios los síntomas, pero aquí hay como varios. Sentimientos de culpa, inutilidad, tristeza permanente, abulia, que no tienes ganas de hacer cosas. No te gustas, hace rato que ya no haces lo que te gustaba hacer, lo que disfrutabas hacer. Cosas que eran como propias de ti, de tu identidad, como tocar guitarra, cantar, salir a correr, hacer, andar en bicicleta, juntarte con amigos. Hace rato que no haces cosas que te gustan. Pensamientos negativos como fuertes en la mente. Irritabilidad alta, agresividad y... falta de energía sexual también. La falta de libido, falta de energía sexual, falta de deseo sexual, también es un síntoma bastante característico de la depresión, así como también la fatiga matinal, es decir, como sentir que energéticamente, físicamente, como que no puedes levantarte, como que hay un pesadumbre. Y sientes una gana de vomitar, pero tremenda. Eso, ¿sí? Bueno, yo no te lo niego, yo padezco de depresión. Yeah. No, yo no tengo miedo en decirlo. Y creo que es bueno también que uno esto lo haga para ayudar en pos de victimizarse. Pero yo lo viví en carne propia. Yeah. Por ejemplo, cuando tú comentas esto, como que al tiro te hacen la cruz. Mucha gente, ¿por qué? Porque no tiene conocimiento y no se pone en el lugar del otro para decirte, pucha, a mí también me puede pasar. ¿Me entiendes? Y sí. Eso igual es grave. Pero se puede lidiar con eso, sí, se puede. Yo le digo a la gente que nos está sintonizando, coméntele esto a gente que ustedes tengan demasiada confianza, voten lo que tengan guardado, porque si no, las consecuencias pueden ser muy, pero muy lamentables. Y segundo, y esto es muy importante, creo que a nivel nacional hay una falta de cultura muy, pero muy, muy grande con respecto a este tipo de temas, porque al tiro tildan a la persona que está bajoneada, que está triste, negativo. Al tiro te estigmatizan con eso. Claro. Y es terrible, es muy terrible eso, de verdad. Y es como muy limitante también. Mira, si siguen los posteos acá. Maravilloso. Eso te lo quería mostrar porque acá nuestra auditora Sandy dice, así es, no da ni hambre. No da ni hambre, imagínate, ni hambre, cacha. Es terrible eso, de verdad. Ni hambre te da, ya. Y ahí Pamela... Eso me pasa, ya. Bueno, efectivamente estábamos hablando de eso, los síntomas de abulia, del desánimo, no tener ganas. Qué tema tan interesante, ¿cómo distinguir el cansancio versus la depresión? Bueno, buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, el cansancio y la fatiga, tú como que la aceptas más. Es como algo más natural que pase porque hiciste algo que fue como intenso. Y el cansancio es como algo que también, hay un libro eso que es muy interesante que habla de la cultura del cansancio. Que habla de que nosotros estamos en este sistema un poco competitivo, capitalista, exitista, donde todos queremos el éxito, pasamos cansados muchas veces porque hacemos muchas cosas. Pero la diferencia con la depresión es que tú no tienes sentimientos de inutilidad, no tienes sentimientos de culpa, no tienes esa irritabilidad alta. Y la fatiga no corresponde a un estado anímico bajo, sino que corresponde a un cansancio más bien físico. Pero mentalmente tú sientes que igual al otro día quieres echarle ganas o quieres hacer cosas, solamente que estás cansado y quieres recuperarte. Claro. Eso. Entonces, bueno... Eso responder. Bueno, ahí hemos colocado también en el GC de la radio el número de Jorge para que vayan a su consulta médica. Ahí está apareciendo en estos momentos. Para aquellos auditores que tengan problemas de esta índole, lo puedan ver con el mismo de forma directa, ¿no, mi estimado Jorge? Esa es la idea también, que no tengan miedo, que hablen. Yo respondo los WhatsApp, no tengo problema en eso. Trato de ser lo más cercano con las personas que me consultan, y la idea es poder, primero que todo, aprender a manejar y que no siga aumentando, después ir bajando los síntomas hasta después llegar a superar esto y no tener que sea una forma de vivir, sino que sea algo que ya uno después con el tiempo lo pase. Oye, sí. Tú hablabas de los síntomas. Estaba la falta de energía, la irritabilidad, la falta de hambre, las ganas de vivir. Pero... ¿Cómo tú enfrentar tu
tus demonios que tienes internos, porque son demonios los que tú tienes. Sí, exactamente. Cuando tú tienes esa mentalidad, no quiero vivir, no quiero vivir, cuando tú llegas a ese nivel, ¿qué hacer? Bueno, de eso vamos a hablar ahora en el segundo bloque, mi querido y estimado Gonzalito. Vamos a hablarle de qué hacer, con cuál es el tratamiento. Por un lado, cuáles son los aspectos que se ven en el tratamiento, y por otro lado, qué cosas puedes hacer, ir haciendo tú solo, ¿ya? Y cómo también dar apoyo, ¿ya? Eso es bien importante. Mira, para cerrar con los aspectos de los síntomas, ¿ya? Y con respecto a cómo detectar también una persona con depresión, es también entender la mirada. La mirada ya no es la misma. También tú puedes ver que la persona en la mirada ya hay como algo que está pasando, ¿ya? Y eso no hay que ser a veces ni doctor ni psicólogo para darse cuenta. Hay una mirada que muchas veces tiende más hacia abajo. La mirada está de la persona más hacia abajo. Se conecta cuando los seres humanos nos conectamos más con las emociones. Muchas veces miramos hacia abajo, y cuando hay tristeza miramos hacia abajo. Entonces también, si la mirada de la persona está mayormente hacia abajo, y hace rato que no te mira de la misma manera, también es un síntoma. Entonces, eso no significa que esté mintiendo, sino que oculta sentimientos que le cuesta expresar. Brillante, Gonzalito, exactamente. No es que esté mintiéndote, sino que está sintiendo algo profundo allá abajo, ¿ya? Y muchas veces eso es pena. Oye, tenemos otro posteo acá, nos dice Sandy Sánchez nuevamente: eso es verdad, Gonzalo, la gente que no sabe cree que es ser mala onda y no saben qué es la depresión. Exacto. Y ese es un tirón de oreja que hay que hacerle a la educación chilena. Eso. Tienen que educar al respecto sobre este tema, porque es un tema... Yo discrepo contigo en lo que decías al principio, yo considero que aún es tema tabú. Ah, ya. Para mí. Para ti, ya, es por perfecto. Es por la experiencia. Ya. ¿Por qué? Porque yo siento que estamos en un país, con toda la situación que estamos viviendo, falto de afecto, muy poco empático, que le cuesta expresar lo que realmente siente. Y cuando tú lo haces, te miran, ¿quién es este? Sí, estoy de acuerdo con eso, sí. Y acá Pamela te hace una pregunta, Pamela Cerda. Vamos. ¿El desgano continuo es depresión? El desgano continuo no necesariamente es depresión, porque la depresión debería incluir todos estos otros aspectos que hablamos en todo este primer bloque. Por lo tanto, no, pero sí... ya es un índice de que algo no anda bien y que tenemos que encontrar quizás cambios en nuestros contextos. Y nuestros contextos, entendamos que son familiar, laboral, social. Esos son nuestros tres principales contextos. Dentro de lo familiar está nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, etc. Familia nuclear, familia extendida, familia de origen. Ya, familia de origen, mis papás, mis hermanos, familia nuclear, mi pareja, mi hijo, familia extendida, primos, tíos, parientes. Lo social tiene que ver con los amigos, y lo laboral tiene que ver con el contexto y el entorno del trabajo. Entonces tú tienes que ir manejando también cómo van a estar tus contextos para ver también cómo eso te influye a ti. Así que el desgano no necesariamente es constante, es sinónimo de depresión, pero sí puede ser un indicador de que podemos ir en esa dirección si es que no les ponemos atajo. Entonces es muy importante, cuando tú ya sientas que hace rato no haces lo que te gusta, que tienes fatiga o desgano constante, ahí vamos a poner atención y vamos a hacer quizás algunos cambios en nuestros contextos para poder tener mayor bienestar y también a lo mejor en nuestros pensamientos. Les quiero contar un caso que viví muy de cerca, que fue muy fuerte para mí, la verdad, esta semana, el día de anteayer, y por eso precisamente que decidí hacer este programa hoy, hablar sobre este tema. Lamentablemente, hace dos días atrás, una chica de 28 años con un hijo de 5 años, con un pololo que no sé bien cuál era la relación, lamentablemente se suicidó. No te puedo creer. En el departamento, a dos departamentos arriba del mío. O sea, yo, en el piso de arriba, dos departamentos hacia la derecha, una chica que yo la tengo que haber visto dos o tres veces, que no vivía hace mucho tiempo ahí. Entiendo. Se suicidó. Y hasta el momento es el peritaje. No sabemos si capaz que tuvo algo que ver o no el pololo, porque hay una cosa ahí como que quedó media dudosa, etcétera. No estoy diciendo nada, pero eso. Bueno, yo la chica la vi dos o tres veces cuando estábamos caceroleando. Y pasó lo siguiente. Yo vi que ella, de todos los que, claro, estábamos caceroleando, haciendo cánticos, etcétera, ella gritaba como con mucha rabia. Gritaba como con más rabia que el resto, y cuando también habían gritos como del mismo edificio, cuando pasaban los carabineros, qué sé yo, ella gritaba con una rabia como excesiva. ¿Será que estaba expulsando cosas?
No creo. De forma inconsciente. Yo creo que puede ser, pero yo creo que más era un síntoma de una rabia reprimida que no estaba liberando ni canalizando bien. Y se fijan, entonces no es una persona que estaba acostada sin ganas de hacer nada. Era una persona que tenía mucha rabia. Y cuando yo con otras vecinas decidimos expulsar literalmente a un par de anarquistas que no eran parte del cacerolazo, sino que eran delincuentes nomás básicamente, y que querían quemar un basurero gigante, y eso iba a traer que llegaran los carabineros y generar problemas. Yo le dije a los vecinos, vamos, movilicemos, saquemos esto, que lo conté acá en la radio programa de atrás, y ella dijo, no se puede hacer nada, es inevitable. Y a mí me pareció súper raro eso, como no, sí se puede, y le dije, mira, y lo sacamos. Y después no la vi más, o sea, te estoy hablando dos meses y medio atrás, y no supe más de la chica, ¿ya? Y pasa esto, entonces ahí uno dice, chuta, o sea, ¿qué pasa? ¿Cachai? ¿Qué pasa? La chica se aisló, no se contactaba, no saludaba con nadie. A pesar de estar ahí, no sabía si seguía viviendo ahí o no, porque no la veía. En las horas en que yo llego tarde generalmente, o estoy muy temprano, no la veía y no supe más. Entonces de repente aparece esto y tú dices en buen chileno, mierda, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el vecino de ella? ¿Qué pasó con el que vivía al lado? Yo vivo dos pisos más abajo, no la vi más. ¿Qué pasó con nuestro edificio como comunidad que no la vio? ¿Qué pasó con su familia? ¿Qué pasa? Entonces, también es un llamado a que hablemos de esto, porque es importante. Porque hay gente que se muere con esto. Hay gente que se suicida. Y a mí, o sea, a dos pisos más arriba de mi edificio, dos departamentos hacia el lado, súper cerca. Entonces, gracias a Dios no me ha pasado con alguno de mis pacientes en los casi 10 años que llevo trabajando. Sí he tenido pacientes que han tenido cerca parientes que se han suicidado. Pero sí pasa, amigos y amigas, pasa, en Chile pasa. No es que salen las películas, no es que solamente pasa en cantantes de música famoso. No, al lado tuyo puede estar pasando y tú no te estás dando cuenta ni estás sabiendo que estás pasando. Es que lamentablemente, amigo mío, nosotros nos damos cuenta cuando a un famoso le pasa. Claro, entonces el tema es que le puede pasar a cualquiera, Raimundo Tuber, imagínate, teniéndolo todo, fama, dinero, una buena situación, jugando los mejores equipos. Uno de los mejores laterales que ha tenido Chile en la historia. Imagínate, y así todo. Entonces, pongamos atención, pongamos alerta, estemos conscientes de nosotros mismos primero que todo, y también del otro, en qué está pasando con una sociedad que a lo mejor de tanto competitividad, de tanta exigencia, de tanta expectativa por allá en las nubes, en que hay que ser papá perfecto, mamá perfecta, esposo perfecto, esposa perfecta. Tener plata, pololo perfecto, tener la cuenta corriente con tantos números. Y ahí tocaste un tema muy, pero muy importante, entonces, el afecto. Hay una carencia de afecto en estos tiempos, claro, muy, pero muy fuerte. Porque estamos centrados, Gonzalito, en los números, en la superficie, y acá adentro se va apagando. Entonces esa lucecita con la que nacemos, que es el amor, que es la bondad, que es el altruismo, y entonces claro, finalmente aparece la depresión. Entonces es muy importante que hablemos de esto, que no tengamos miedo a conversar si tenemos síntomas, a que nos llamen negativo, tóxico o lo que sea, porque oye, no le puedes pedir a alguien que está con una depresión de que sea súper positivo, porque no está en condiciones de hacerlo. Entonces humanicémonos un poco, respetemos los sentimientos de los demás, empaticemos con los demás, pongámonos en el lugar del otro, abramos nuestros corazones hacia una mayor compasión por el otro y hacia no criticar. Y uno de los aspectos centrales de la depresión es la autocrítica, una crítica dura, excesiva y severa, constante. Eso lo vamos a aprender a cambiar en el segundo bloque. Les voy a enseñar algunas técnicas importantes para aquellos que a lo mejor están o por regiones o por lejanía, no en un contacto con una terapia efectiva. Y por otro lado, a otras personas que si bien a lo mejor han ido al psicólogo, no han conectado con el psicólogo o no han ido con el psicólogo correcto o con la terapia
correcta psicológica, porque entendamos que así como hay médicos especialistas, también hay psicólogos especialistas con enfoques para distintas cosas. Entonces también es importante eso, que la gente entienda que si tiene depresión tiene que ir a un tipo de psicólogo especialista en depresión y trastornos ansiosos generalmente, que va a tener ciertas herramientas que otros psicólogos no las va a tener. Entonces eso, mucha atención. Así que bueno, está interesante el tema. Vamos a ir a un bloque comercial, a un bloque, a un espacio, a una pausa, y volvemos dentro de poco para hablar de tratamiento y cómo dar apoyo. Nos vemos. Volvimos, chiquillos. Bueno, vamos a continuar ahora en este segundo bloque para hablar sobre tratamiento y cómo dar apoyo a las personas con depresión, o si nosotros estamos teniendo algún nivel, en algún nivel de depresión. Bueno, primero que todo, tratamiento. Para hablar de tratamiento es súper importante lo siguiente: la evidencia científica. Porque si tú puedes buscar mucha ayuda, pero si no tienes una evidencia científica, una estadística de que funcione, te puedes dar muchos porrazos buscando terapias o tratamientos que a lo mejor no van a servir. Literalmente no van a servir. Y más encima, ponte tú, si tú estás con una depresión y no te sirve un tratamiento y vas a, no sé, 4 sesiones o vas con un cierto psiquiatra y qué sé yo, y no te sirve, peor, pues, más te desanimas porque dices entonces no tengo vuelta, no tengo solución, etc. Primero que todo,
En cuanto al tratamiento, hay dos aspectos acá que son centrales. Uno es el psicológico, la psicoterapia, y dos es el farmacológico. Ya es muy importante, ya sea en un caso de moderado a grave, grave, los dos. Tanto psicoterapia con psicólogo, tratamiento psicológico, como la farmacoterapia. ¿Ya? Con respecto a la farmacoterapia no me voy a meter porque no es mi área. Yo no soy psiquiatra, no soy farmacoterapeuta. Pero sí, lo que te puedo recomendar, trata de ir a un psiquiatra que sea relativamente joven o por lo menos que sea más actualizado. ¿Por qué? Porque anteriormente los criterios diagnósticos eran distintos y las escuelas anteriores manejaban el concepto, por ejemplo, de depresión endógena, que hoy en día es un concepto que ya está obsoleto. Lo que se entiende es lo que hay es una distimia, que tú tienes depresión cada cierto tiempo, pero no es que la tengas siempre y no es que sea crónico y tú estás destinado a ser depresivo toda la vida, sino que tú puedes tener una tendencia a la depresión, pero también si la sabes manejar puedes vivir con muchas cosas perfectamente normal si tú aprendes a manejar tus pensamientos, aprendes a manejar el desánimo y aprendes a también aceptar y conocerte. Entonces, lo endógeno o lo crónico no es tan así, primero que todo. Entonces, tratar de alguien joven o alguien que esté actualizado, a lo mejor no necesariamente joven, puede ser alguien de 60 años, pero que esté actualizado en los conceptos de hoy sobre la depresión. Eso con respecto a la psiquiatría. Trata de buscar un psiquiatra, ojalá que sea amable, un psiquiatra que te atienda más allá de 5 minutos, porque hoy en Chile también lo que pasa con la psiquiatría, lamentablemente, es que se ha robotizado, y lo que hay en Chile no son psiquiatras, Gonzalo, ¿sabes cómo se deberían llamar? Se deberían llamar farmacoterapeutas. Es que yo discrepo contigo porque, y perdón que sea autorreferente, sí. Yo tuve un psiquiatra, como tú me comentabas, que me atendió desde niño hasta los 27 años. Ya. Me entubó en pastillas hasta que yo me hice inmunológico. Porque me acostumbré a tomar ese mismo medicamento. Claro, claro. Que ya después se te convierte en una adicción. Claro, claro. Yo me di cuenta y en vez de mejorar me sentía peor. Peor, bueno, imagínate. Y algo que dice Dr. House es en un capítulo, que hay psiquiatras que son curanderos que te entuban en medicamentos para hacerte feliz. Y es mentira. Tampoco funciona. No, bueno, para nada. Pero volviendo al tema. Pero mira, por eso. Volviendo al tema. Sí. Para responder tu pregunta. Conocí a una psiquiatra. Yeah. Voy a dar su nombre de forma pública porque soy un eterno agradecido. Mara Chakov se llama ella. Ya. Yeah. Ella jamás me entubó en pastilla. Ya. Yeah. Ella jamás me hizo cuestionarme cosas, sino que ella siempre se puso en mi lugar y trató de ayudarme para buscar mecanismos y herramientas para poder superar esto. Exacto, ¿viste? A eso me refería. Y una de las cosas con la cual me ayudó fue con la... ¿Cómo se llama este tratamiento que ustedes hablaron acá? No es la risoterapia, era otro. Uno que hablaste con... Era con la chica con Astro Juliana. Ella lo nombró, no me recuerdo el nombre en estos momentos. ¿PNL? ¿Con PNL? No era pastilla. Por eso, con PNL, Mindfulness. Eso era. Con Mindfulness, con claro. Mindfulness. Eso, ahí aprendí el concepto de Mindfulness. Perfecto. Y sí, me cambió la vida en 180 grados, créeme. ¿Viste? Por eso que estamos recomendando eso. Bueno, entonces mira, para no perdernos ni dispersarnos, mira. Con respecto a lo que es la parte de psiquiatría, es bien importante que busquen un psiquiatra. Ya, tú dices, pero Jorge, o sea, ¿qué onda? Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que en Chile no hay psiquiatra. Lo que más hay es farmacoterapeuta, que no me dejaste terminar la idea, pero está muy bueno lo que tú dijiste y muy valioso. Pero mira, lo que pasa en Chile es que no está fiscalizado la psiquiatría. ¿Por qué? Porque hay un endiosamiento de los doctores y no hay una fiscalización de la psiquiatría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que en Estados Unidos está súper clarito la pega como es, ¿ya? En Chile está la embarrada. ¿Qué quiere decir esto? Que el psiquiatra es alguien que conversa contigo, que te entrega quizás ciertas herramientas, que entiende tu funcionamiento y por lo menos hace algún nivel de psicoanálisis contigo. No es alguien que solamente, que es lo que pasa mucho en un Integra Médica o en un consultorio por Fonasa, que te ve 3 minutos o 5 minutos, está con el notebook al lado, anotando los síntomas y según viendo una lista de fármacos, cuál es el que te va a dar y chao, next, el siguiente, vayas. Eso se llama farmacoterapeuta y en Estados Unidos está ordenado. O sea, tú vas al farmacoterapeuta y tú sabes qué vas a hacer. 5 a 10 minutos máximo, te van a dar un fármaco, una receta, chao. ¿Cachai? Y te cobran lo que debieran cobrar.
que en este caso debiera ser la mitad de lo que debiera cobrar un psiquiatra o menor. No debiera cobrarse como psiquiatría algo que no es psiquiatría. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. No, es que es verdad. En Estados Unidos, tú eres farmacoterapeuta. Tú no te involucras mucho con la persona. Tú tienes una distancia con la persona. Analiza unos síntomas, ingresa unos datos, le das un fármaco, una receta, si necesita licencia, licencia, pum, chao, next. Listo. Eso se llama farmacoterapia. Eso no es psiquiatría. La psiquiatría involucra un psicoanálisis, involucra un acercamiento a la persona, involucra por lo menos un entendimiento del contexto, tanto de la persona como también un psicoanálisis por lo menos básico sobre el funcionamiento de la persona. No es solamente, no eres solamente un pack de diagnósticos y no me estoy viendo en la pantalla, Osvaldo, ¿sí? Ya. Hay, no eres un pack de síntomas, sino que eres una persona y hay un nivel de análisis mayor. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que la persona empieza a generar lejanía porque no tiene el concepto de farmacoterapeuta, sino que tiene el concepto de psiquiatra como alguien que debe entenderte. Y eso no pasa en Chile porque lo que están haciendo los psiquiatras es farmacoterapia. O sea, que te y lo cobran, espérate, y lo cobran como psiquiatría. Es decir, te cobran 60, 70, 80 lucas por sesión y están haciendo farmacoterapia, que es algo que debería valer menos que lo que cobra un psicólogo. Entonces, ahí hay una trampa que está en el sistema de salud, sobre todo en el sistema de salud público en Chile, muy mal, y que deberíamos fiscalizar, acusar y conversar y debatir y cambiar. Porque ya no puede ser que entonces, yo me titulo de psiquiatra, de médico, me especializo en psiquiatría, vamos haciendo farmacoterapia en 5 minutos y cobrando lo que hago como psiquiatra, que no estoy haciendo. Y finalmente, ¿quién se tiene que llevar toda la pega? El psicólogo. El psicólogo es el que se tiene que llevar las dos pegas. Tiene que hacer la pega de psicólogo, de trabajar la parte de emociones y pensamiento, y también tiene que hacer la parte de psicoanálisis profundo de la persona. Y por la misma plata y la mitad de lo que cobra un psiquiatra. Eso me parece muy injusto y tiene que cambiarse. Igual lo que dices es grave, ¿eh? Es gravísimo, porque de cierto modo están engañando a mucha gente. Y jugando con la salud es delicado. Es súper delicado, por eso claro. Que lo estamos hablando con mi querido Gonzalo, porque nadie nos calla en esta radio TV digital. Así que bueno, eso. Entonces, dejemos de cobrar como psiquiatra si estamos haciendo farmacoterapia. O sea, si yo te voy a hacer el aseo de solamente el primer piso, entonces te tengo que cobrar 20, no 40, po. Si te voy a hacer el aseo de los dos pisos de tu casa, bueno, entonces ahí sí, pues, pero si solamente te hago la mitad, entonces eso genera decepción, eso genera entonces sesgo en los pacientes, genera desánimo, genera desmotivación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos para el otro lado. Entonces tú, si quieres hablar, quieres ir a donde un buen psiquiatra, trata de que sea alguien joven, que tenga un enfoque más humano y que tenga un enfoque más actualizado. Porque también sucede otro aspecto, y aquí podemos estar hablando mucho rato, voy a tratar de resumirlo. Sucede otro aspecto, que hay fármacos de segunda y de tercera generación también. Hay fármacos de tercera generación que tienen menos efectos secundarios, y hay fármacos de segunda generación que tienen más efectos secundarios. Entonces también, si tú vas a un psiquiatra muy retrógrada, también probablemente vas a tener fármacos más de segunda generación, efectos secundarios, etc. Eso, con respecto a la psiquiatría. Con respecto a la psicología, pasa lo siguiente. En psicología existen cuatro enfoques principalmente, de los cuales se derivan otros subenfoques. Existe el enfoque psicoanalítico, el enfoque sistémico, el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque humanista. De los cuatro enfoques, claramente el que estadísticamente ha tenido mayor posibilidad de cambio y de mejores resultados en la depresión es el cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque te ayuda precisamente a tú mismo, a través de la razón, a través de la amabilidad y a través de otras técnicas, a cambiar tus pensamientos, a cambiar tus hábitos de forma más práctica, y no te patologiza tanto. No te patologiza tanto, pero sí entrega herramientas prácticas técnicas. No estoy diciendo que el otro enfoque es como el psicoanálisis o como el sistémico o el enfoque humanista sean malos. Lo que pasa es que son para cosas diferentes, ¿ya? Y eso es lo que la gente tiene que aprender a entender, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con... no sé si puedo buscar algo de cognitivo-conductual por ahí, Gonzalito, para no... Ahí vamos a mostrar, porque ¿sí? En el mismo video aparece algo. Están hablando de Sigmund Freud, pero van por parte, porque estamos hablando de los enfoques. Ya. Perfecto, porque ahí como que me disperso al leer el psicoanálisis y tratar de hablar de cognitivo-conductual. Usted siga nomás. Ya, como estar mostrándome el video de la Católica y tratar de hablar del Colo-Colo, claro. Una cosa así, ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese enfoque ha tenido bastante más evidencia científica que funciona, y por otro lado...
ha tenido como, digamos, como enfoques como que se han derivado de ese enfoque, que hoy en día son las terapias contextuales o conductuales contextuales de tercera generación basadas en mindfulness, que también son muy buenas y ayudan muchísimo en aspectos como la depresión y los trastornos ansiosos. Hay otro enfoque que es el psicoanálisis, que ahí estamos viendo, que son para, yo diría, para temas más profundos de autoconocimiento, de entender más tu pasado, de entender, de explicar muchas cosas que son muy buenas, pero que toma mucho tiempo. No es que sea malo el psicoanálisis, pero lamentablemente por la plata de la gente y por el poco tiempo que tiene, el psicoanálisis yo hoy en día lo veo como algo obsoleto, porque no podemos estar 1, 2, 3, 4 años de conocimiento, de autoconocimiento, de revisar la historia con nuestros papás, de revisar la historia de mis papás, de revisar la historia de mi abuelito, de mis tatarabuelitos y de todo mi pasado y cada detalle de mi pasado para poder entender lo que pasa hoy en día en el presente, y ahí recién voy a hacer un cambio. No, es demasiado. Oye, yo creo que el psicoanálisis, si a mí me lo permite, es para los ricos o para otros países que no tienen problemas de tiempo y de plata. O sea, hay un nivel de confusión del psicoanálisis a nivel país bien potente. Exactamente. ¿Y qué oye, perdón que lo preguntes de forma tan explícita, ¿qué están enseñando entonces los profesores de psicología y psiquiatría en este país? Los profesores de psiquiatría no sé, porque yo no soy psiquiatra, pero lo que es psicología se está orientando más hacia el enfoque cognitivo actual. Ya el enfoque psicoanalítico en la universidad yo lo veo cada vez menos, así que no lo veo como un enfoque que sea tan actualizado, yo diría como un enfoque que cada vez está en retirada. El otro enfoque es el sistémico, pero el sistémico está orientado más hacia problemas familiares y de pareja, por eso sistema, sistémico, grupos humanos, está orientado más hacia temas humanos, pero también desde la enacción y otros aspectos como el construccionismo social, hay como subramas del enfoque sistémico muy bueno que también se ocupan de manera individual y que también sirven mucho, la terapia centrada en solución de problemas, la terapia breve, sistémica, son enfoques también, yo diría, bastante buenos, pero no tanto como quizás el enfoque más desde lo cognitivo-conductual y desde lo conductual-contextual de tercera generación, que es lo que más se está ocupando hoy en día en estos casos con evidencia científica que da resultado. Sin embargo, eso no significa que el otro enfoque no sirva, y de ahí va a hablar por qué. Y el cuarto enfoque es el enfoque humanista, que es un enfoque muy de los años 60, que está el enfoque transpersonal, que es un enfoque que ayuda mucho en la conexión humana, ¿ya? Ayuda mucho en la conexión espiritual, incluso con el otro, ayuda mucho en plantear al paciente en primera persona, en qué es el más importante, en no sentir que el terapeuta o el psicólogo en este caso es una persona como superior, así como que sabe más, sino que es muy de tú a tú, pero el problema es que no tiene muchas herramientas técnicas que funcionen realmente en el corto, mediano y largo plazo. Funciona, yo diría, bastante bien en el largo plazo, pero es un enfoque, yo creo que hay que tomar ciertas cosas de ese enfoque para integrarlos a los nuevos enfoques. ¿Cómo cuáles en este caso? Como los enfoques, yo diría, más contextuales, los enfoques más conductuales, contextuales, que son los que te ayudan a hacer cambios prácticos, cambios en la realidad, cambios en el discurso tuyo, pero también en la realidad, en los cambios prácticos. Entonces, lo que yo les invito son los enfoques cognitivo-conductual y, como digamos, sus hijos o nietos, que serían los enfoques conductuales, contextuales, basados en mindfulness, porque te ayudan a desarrollar, por ejemplo, aspectos importantes, como por ejemplo el poder aprender a manejar los pensamientos, poder aprender a cambiar los pensamientos por un lado, a cambiar los pensamientos negativos por pensamientos no necesariamente positivos, sino se trata de ser optimista a la fuerza, se trata de ser racional, de poder cambiar pensamientos negativos por pensamientos más racionales que te permitan encontrar soluciones, que te permitan salir del desánimo, que te permitan salir desde el que nada sirve, desde el que todo es malo, desde el que yo no sirvo, desde que, etcétera, soy excluido, ¿para qué voy a ir? Te saca de esos pensamientos y te hace entrar en una negociación, como, y si no todo es malo, y si no todo es que no sirve, y si a lo mejor te estás predisponiendo a que no te van a recibir bien, cuando a lo mejor si vas te reciben bien, y a lo mejor uno a lo mejor no te va a ver bien, pero los demás sí. Y si cambiamos quizás esta perspectiva, y si nos predisponemos de otra forma, hace cambios en los pensamientos, es muy fuerte. Y por otro lado, está la práctica de mindfulness que, digamos, acoge a distintos enfoques hoy en día conductuales, contextuales, que están la terapia de aceptación y compromiso, la FAP, que es una terapia de función analítico-funcional, está la
Está la, la DBT, que funciona, que es un enfoque de psicoterapia conductual contextual que funciona mucho con los trastornos límite y los trastornos bipolares, y los trastornos alimenticios y todos los trastornos de desregulación emocional e impulsividad importante. Está la terapia central en la compasión, la CFT, la terapia central en la compasión, que es muy buena, que ayuda mucho a desarrollar una amabilidad interna muy buena, a cambiar el tono en el que te hablas, a cambiar lo que te dices, a cambiar tu relación con los demás, tu relación contigo mismo, tener la compasión como base del alivio de tu propio sufrimiento, no entendiendo la compasión como lástima o misericordia, sino que no con un chip judío cristiano, sino que un chip que viene de una tradición más bien budista. Estoy hablando mucha información en muy poco tiempo, pero es que esto da para mucho. Cada punto que de lo que yo acabo de decir tiene como para hablarlo 3 años. ¿Tan así? Sí, son verdaderas carreras, especificaciones de carreras de psicología, pero bueno, vamos a tratar de hacer un resumen y vamos a hacer una segunda parte de este mismo tema para el otro programa. Oye, ya que nos quedan prácticamente unos 15 minutitos, yo te había hecho una pregunta en el primer bloque. Ya hablamos de los enfoques, sí, psicoterapéuticos, bien digo, para poder, sí, solucionar la depresión. Sí. Ahora tú vas a hablaste del mindfulness. Sí. ¿Y cómo trabajar ya dentro del aspecto más natural, más espontáneo, los demonios que tú tienes dentro cuando eso, tú posees depresión? Ya, de eso vamos a hablar, precisamente, vamos a hablar de eso. Mira, para terminar el tema de los enfoques y de ahí para ir al tema de los demonios y los pensamientos negativos y los demonios que son como estos que te autodicotean y te hacen sentir pésimo. Bueno, dentro de los conductuales contextuales está la terapia centrada, focalizar la compasión, y está la terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness, que es como ahí un poco tramposa, porque por primera parte te dice que tienes que transformar tus pensamientos y tus hábitos para vivir mejor, y mindfulness te dice tienes que soltar, tienes que dejar ir. Entonces como que la terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness es un poco como que juega como a dos bandos, es como ser de derecha a izquierda, una cosa así, o es como ser del Colo-Colo y la Católica, una cosa así. Porque por un lado te dice transforma, cambia, y por otro lado te dice suelta, deja ir y aprende a aceptar y a vivir con eso. A mí ese enfoque me gusta mucho y es el que yo más practico, porque tengo como los dos campos. Tengo como lo clásico y lo antiguo, que funciona mucho hasta el día de hoy y tiene amplia evidencia científica. Y cuando tú vas a un médico general, clásicamente, muchas veces te dice, a un médico general te dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que sería bueno que hicieras terapia conductual o terapia cognitivo-conductual. A veces ni siquiera le llaman cognitivo-conductual, le dicen conductual. Ya, pero se está refiriendo a la terapia cognitivo-conductual. Funciona mucho y tiene mucha evidencia científica. Y por otro lado, tengo todo lo nuevo con la parte de mindfulness. También integro aspectos de la terapia aceptación y compromiso, que es muy buena también. Y también integro aspectos de la terapia central en la compasión. Y me agarro algunas cositas de DBT. Al final terminamos haciendo básicamente lo clásico y lo nuevo con las terapias conductuales en general, básicamente. Que tiene que ver con muchos cambios, transformación, pero ahora le agregamos esta parte desde el mindfulness de dejar ir o de aceptar, de aprender a vivir y de mirar y aprender a vivir con lo que tú tienes desde otra forma más humana, más amable y más compasiva. Ya, entonces, eso básicamente son los enfoques de los cuales yo recomiendo que vayan. Porque si van a un psicólogo humanista, por ejemplo, que está, por ejemplo, especializado en Gestalt, y te va a decir, maravillas de la Gestalt, y ya, la Gestalt es súper bonita, pero no funciona tanto. Seamos prácticos, o sea, funciona en algunos casos, pero hoy en día no funciona tanto. La humanidad ha ido a otro nivel en términos de exigencia, de expectativas, de agresión. Entonces, cosas de los años 60, 70 ya no funcionan tanto, tenemos que ir más hacia lo actual. El psicoanálisis, bueno, viejo, si tenéis tiempo y plata, la raja, dale, ¿cachai? Si tenéis 60 lucas por sesión o 50 lucas por sesión para ir toda la semana a una sesión de 50 lucas y tenéis 2 años para eso, fantástico, dale, lo encuentro maravilloso. Pero la gran mayoría de Chile no tiene esa posibilidad. Y por el otro lado, lo sistémico va más para terapia pareja o terapias de grupales de familiares o terapias grupales, etcétera. Entonces te recomiendo más el enfoque cognitivo-conductual o conductual de tercera generación. Lo recomiendo, pero por muchas cosas, evidencia científica, usted puede googlear lo que más funciona. Y incluso hoy en día en Netflix hay una serie que se llama La mente explicada en pocas palabras, o Mind Explained, y hay un montón de evidencia científica de que la terapia cognitivo-conductual y mindfulness están a la par en
funcionalidad con los fármacos. Entonces, si tú no eres una persona que quiere fármacos, tienes que hacer esta práctica. Ahora, estas prácticas, este tipo de terapia necesita disciplina, necesita esfuerzo, necesita que te esfuerces y que hagas ejercicios. No es como que vas a desahogarte y pum, chao. No, te dan ejercicios que tú tienes que hacer durante la semana para transformar tus pensamientos, cambiar tus hábitos, mejorar tus relaciones, sobre todo mejorar tu relación contigo mismo, aprender a soltar, aprender a dejar ir, aprender a aceptar, aprender a convivir, aprender a no etiquetar constantemente, no sobregeneralizar, no maximizar, aprender a cambiar y ver también las fortalezas que tú tienes, cuáles son tus valores, muchas cosas que te van a ayudar a potenciar lo bueno que hay en ti. Y eso no lo va a hacer un fármaco. No estoy en contra de los fármacos, al contrario, creo que los fármacos son muy necesarios cuando hay una depresión moderada, grave o grave, o cuando hay un déficit atencional con impulsividad alta, o cuando hay bipolaridad, sí o sí tienen que haber fármacos. En esos casos, pero hay una gran parte de personas que sufren de depresiones leves o depresiones moderadas y que pueden, a través de estos tratamientos, herramientas, prácticas y con disciplina, porque tienen que ser disciplinados y constantes, si no, volvemos a lo mismo, pueden transformar esos cambios. Yo personalmente he tenido muy buenos resultados con mis pacientes, precisamente con los trastornos depresivos, con los trastornos de ansiedad, precisamente ocupando herramientas efectivas científicamente y que hoy en día funcionan y también hecho con mucho amor. Pese a todo esto que he hablado, los enfoques tienen mucho que ver con el terapeuta. La persona, el terapeuta y el psicólogo va a ser más, siempre, más relevante que el enfoque. Y la persona del paciente, su disciplina, su voluntad, su constancia, su compromiso con la terapia va a ser más importante que el enfoque. Y en la conjunción de las dos, que la relación terapéutica, va a ser más importante que el enfoque. Vamos a responder la pregunta de los demonios entonces, dicho todo esto, que tiene que ver con lo siguiente. Los demonios tienen que ver con pensamientos negativos principalmente, ideas negativas o creencias negativas. Son tres niveles, ¿ya? Pensamiento es corto. Es corto y viene rápido, son como irruptivos. El pensamiento lo transformamos a través de la terapia cognitiva conductual o lo aprendemos a dejar ir con mindfulness. Esas son las dos respuestas principalmente, ¿ya? Si tú aprendes a transformar los pensamientos negativos en pensamientos más racionales, desde ser más amigo de ti mismo y no ser duro contigo mismo, entonces tú, con disciplina semanal, haciendo ejercicios de reformulación cognitiva, reestructuración cognitiva posteriormente, porque primero tenemos que aprender a cambiar los pensamientos para después cambiar nuestra estructura de cómo pensamos, que algo más allá y más profundo, y que no es fácil, requiere tiempo, requiere práctica, igual que cuando una persona baja de peso, tienes que aprender a cambiar tus hábitos de pasar de comer harinas, carbohidratos en las noches, dulces, etcétera, por cambiar a comer verduras, frutas, comer a ciertas horas. Son hábitos que tú tienes que desarrollar para precisamente bajar de peso y tener una buena salud alimentaria y fisiológica. Es lo mismo, Gonzalito, pero con tu mente, con tus pensamientos, con tus ideas y tus creencias. Luego viene el otro nivel, que son tus ideas. Las ideas también se cambian a través de este proceso de reformulación y reestructuración cognitiva, o también a través de aprender a aceptar y a dejar ir y no darle tanto peso a los pensamientos, que es lo que nos indica por otro lado mindfulness, y entender que tenemos una conciencia plena y un ser que es superior a los pensamientos y a las emociones. O sea, según la lógica, en este caso con el mindfulness, la idea es poder contrarrestar esos pensamientos negativos que nosotros tenemos y balancearlos para no hacer algo más terrible, por así decirlo. Es aprender a no darle tanta importancia y a dejarlos ir, a entender que los pensamientos, al igual que como las hojitas que pasan por un río, pasan y son temporales. Y tú aprendes a como entender de que no son la verdad. No son la realidad. Muchos de tus pensamientos no son la realidad. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, tú empiezas a saltar y dejar ir. Por otro lado, con la parte de la terapia cognitivo-conductual o la terapia cognitiva, tú aprendes a transformar tus pensamientos negativos y con tus y empiezas a crear pensamientos más racionales y más amables, ¿ya? Y de esos pensamientos racionales y más amables empiezan a dar vuelta y a hacer un giro en el lenguaje interno y en el lenguaje externo. Y desde ahí entonces tú empiezas a transformar tu realidad al realizar un diálogo contigo mismo, un autodiálogo más amable, más amigable, más
esperanzador, más racional. Y eso es un trabajo igual. Eso es pega, por eso, claro, te digo. Eso es pega, porque eso no lo va a hacer el fármaco, no lo va a hacer el Reiki, no lo va a hacer la terapia mágica, no lo va a hacer el biomagnetismo, no lo va a hacer nadie por ti. Eso lo vas a hacer tú, aprendiendo con un buen psicólogo especialista en esta área a hacerlo, pero lo vas a hacer tú, al igual que, como te decía, como uno cambia un hábito alimenticio o uno integra un hábito de hacer deporte, de salud, tú lo vas a integrar, pero a nivel mental. Y lo mejor es que nadie se va a dar cuenta porque va a estar dentro de ti. Esto se hace con ejercicios escritos. En el segundo programa que vamos a hacer de esta parte, vamos a enseñar a cómo hacerlo, cómo escribirlo, cómo ejercitar esto de la reformulación y reestructuración cognitiva. Y por otro lado, también con la práctica de mindfulness, a cómo soltar y dejar ir también ciertos pensamientos e ideas. Después de las ideas, que son como pensamientos más fuertes, ya como por ejemplo, yo puedo tener el pensamiento, puedo tener el pensamiento de, por ejemplo, voy a llegar atrasado a mi trabajo, capaz que me echen. Es un pensamiento, ya es como algo chico que viene y va, pero igual te genera malestar, ansiedad o tristeza. Una idea es también, es algo como un poco más estable, como un poco más grande, que es como por ejemplo, yo tengo la idea de que ya no sirvo para mi trabajo, porque en varias ocasiones me he equivocado. Claro, si estás con una depresión y tienes desconcentración, probablemente te vas a equivocar, pero eso no significa que no sirvas. Ojo, muy diferente es pensar a que ya no sirve. Eso ya es una idea, te fijas, ya no es solamente un pensamiento, sino que se empieza a establecer una idea en ti. Y más arriba que eso está las creencias que pueden ser muy fuertes, que ahí involucran aspectos como religiosos, culturales, familiares, que son como por ejemplo cosas como tú antes de los 35 años ya tienes que estar casado y con hijos. Es una creencia, te fijas. Igual que cuando te dicen es que te falta Dios, por ejemplo. Entonces son creencias que no son muy racionales, no tienen por qué venir al caso contigo ni con tu vida particular, y esas creencias no hacen mucho daño, porque por ejemplo, entonces si soy mujer tengo que ser de esta manera, no puedo hacer esto porque está mal. Te fijas, son creencias. Las creencias nos limitan mucho y nos generan problemas en nuestro bienestar, porque chocan con lo que estamos haciendo muchas veces. O si eres hombre, tienes que ser macho y no puedes, no sé, decir que estás mal, porque uno tiene que ser un pilar en la familia, o un pilar en tu trabajo, o un pilar para los demás. O no puedes dejar que tu mujer gane más plata que tú, porque si no te va a dominar. Entonces, claro, ¿cómo vas a ser un macabeo dominado? Millones de estupideces que están en las creencias, ¿ya? Y que depende cómo lo tome la persona también para poder superarlo o para poder afrontarlo a la vez. Exacto. Entonces, creencias socioculturales, creencias insanas, una sociedad enferma, obviamente no nos va a ayudar. Así que tenemos que trabajar en estos tres aspectos. ¿Cómo? Con la razón. Dos, no complazca a los demás, complazte a ti, sé feliz tú. Nosotros hoy día en el taller hablamos que, con la Mane hablamos que nosotros vinimos al mundo a ser plenos y felices. A ser plenos, saludables y felices. No vinimos a sufrir. Sufrir es parte de la experiencia humana, pero no necesariamente tiene que ser una constante. Entonces, si tú eres gay, por ejemplo, y en tu familia está la creencia de que ser gay está malo porque es un pecado, manda al carajo esas creencias, porque no es así necesariamente, y no es así para ti, que es lo más importante. Y si tú eres feliz siendo gay y no haces daño a nadie, ni te haces daño a ti mismo, entonces... Fantástico. 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 Sé feliz. Si tú quieres ser punk, si tú quieres ser artista, si tú quieres, haz lo que tú quieras hacer. Sé feliz y no complazca a los demás. No complazca a los demás en creencias que muchas veces están erróneas, están erradas. Porque mira, o sea, a ver, hablemos lo siguiente. Algunas creencias erradas que habían antes. La mujer no podía votar, ¿cierto? ¿Cuán importante ha sido la mujer en los cambios, sobre todo hoy, para Chile, para muchas cosas? Entonces, ¿cómo la mujer en los años 20 no votaba? ¿Qué estupidez? ¿Te fijas? Creencias sociales donde el hombre era el que pensaba y la mujer era la que estaba en la casa. Que la homosexualidad... Mira, piensa esta estupidez. Que los homosexuales no pueden adoptar. Viejo, ¿sabes cuántos niños necesitan papás y mamás para ser adoptados y familias? Están esperando mayores de 4 o 5 años porque los papás heteros no los quieren... No, siempre eligen bebés más chicos porque de esa forma los pueden, digamos, educar o criar más a su manera. Muchos. Entonces, ¿cómo no vamos a necesitar gente que desde el amor, pero desde otra orientación sexual,
críe a hijos saludablemente, gente que tiene recursos, amor, etcétera. Entonces, creencias erradas, creencias equivocadas de una sociedad muchas veces enferma, muchas veces que se rigidiza a cambios que son positivos para la humanidad. Entonces, no caigamos en eso. Entonces, si te fijas, ideas, pensamientos, ideas propios, creencias socioculturales o religiosas que no hacen daño. Contra eso tenemos que trabajar en base a la razón, lo que es bueno para ti, no complacer a los demás, y lo que es bondadoso, lo que es compasivo, lo que es desde el amor benevolente. La empatía también, la que empatía, es algo muy, muy importante. La empatía y desde el amor benevolente y no desde el ego. Porque desde el ego y el orgullo nunca va a ser feliz, amigo y amiga. Siempre va a estar tratando de complacer a los demás o una expectativa muchas veces inalcanzable que lo vaya a pasar tan mal que probablemente puedas caer en una depresión o en un trastorno de ansiedad constante que siempre te va a tener tenso porque nunca estás pleno y tranquilo con lo tuyo, con lo que has alcanzado, con lo que tienes, ni apreciar lo que tienes. Entonces, son muchas cosas. Principalmente la práctica de transformación de pensamientos, transformación de ideas y transformación de creencias, y por otro lado la práctica de mindfulness y la meditación, que te van a ayudar a soltar, a dejar ir, a aceptarte más, a ser más amable contigo mismo, a tener más calma mental, y desde esa forma entonces, desde la calma mental, aprender a tener mejores pensamientos. Está estudiado que una mente más tranquila, más calma, es una mente más amable y más resolutiva. Es decir, estando más lento, más en calma, más tranquilo, vas a resolver mejor y vas a poder pensar mejor. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes, pero tienen que tener una disciplina amable, tienes que ser disciplinado contigo mismo, no puedes ser querer cosas rápidas. La sociedad está muy orientada hacia el placer inmediato, al placer inmediatista, entonces quieres sanarse rápido, quieres ser feliz rápido, quieres estar bien rápido, y eso no existe. Tú tienes que trabajar, tienes que perseverar y tienes que entrenar tu mente, tu corazón, tus emociones y tu ser hacia el bienestar. Y el bienestar se practica. Esa es la cuarta ley de sanar de estos demonios que tú decías. El bienestar se practica, no es, claro, algo, no es algo que viene así como porque sí, por magia. El bienestar se practica. El ser humano no nació feliz, no nació dentro del bienestar, nació bondadoso. Pero el cerebro del ser humano está orientado hacia sobrevivir, por lo tanto vamos a tender más hacia pensamientos negativos porque queremos resguardarnos de no morirnos y que no nos pase algo. Pero existe el bienestar, existe la felicidad, existen los pensamientos más amables, más racionales, existe la terapia psicológica, existe la práctica de mindfulness, existen espacios de personas que están vibrando y creando cosas positivas, esperanzadoras, y tú tienes que dar el paso a hacerlo, pero eso lo tienes que hacer tú. Por lo tanto, la quinta regla para estos aspectos tiene que ver con tu bienestar y tu felicidad es tu responsabilidad, no es de los demás. Por lo tanto, adquirir también un rol de protagonista y de hacer las cosas tú, tomar acción y no de victimizarte, es central en esto, lo cual no significa que estés sufriendo y que estés pasándolo mal, sí, pero hablemos, salgamos adelante, pide ayuda, haz un cambio, no te aísles, porque no me gustaría que el día de mañana le siguiera pasando lo que le pasó a esta chica de mi edificio. Y lo otro también, que aquellas personas que son cercanas a ese individuo o individua que padezca cualquier tipo de trastorno depresivo, no le tengan miedo. Si usted dice que es su amigo o amiga, escúchelo, póngase en su lugar, déle ayuda, bríndele apoyo, cariño, protección, lo que sea en ese sentido. ¿Por qué? Porque a usted también le puede suceder, porque uno nunca sabe lo que puede pasar en la vida, y eso es lo que nosotros tenemos que inculcar, no solamente a nosotros mismos, sino que también a los niños del mañana. Exacto. No que todo sea rápido ahora ya, que si me caigo o yo ando triste me van a tildar de una cosa que el otro no piense, que ese es un mal hábito que nosotros como país tenemos. Exacto. Y lo otro, hay una cuestión que no sé si tú te acuerdas, esto fue el año 2014 que a ti te marcó, tú comentas algo que te pasó recientemente, pero a mí me marcó algo que me llamó bastante la atención. El año 2014 había un tipo que estaba, no recuerdo en qué piso del Costanera, y se mató de hecho. Sí. Y habían cabros de 16, 17 años, ya pues tírate, en vez de viejo no lo hagas, cuéntanos qué pasa. La crueldad. Se burlaron de él. Sí, pues. Bueno. Y lo peor de todo, lo subieron a redes sociales. Mira, la crueldad humana, hay un aumento claramente. Por eso mismo tenemos que ayudarnos a conectar con esto. ¿Cómo dar apoyo? Para ir terminando el programa. ¿Cómo dar apoyo y cómo conectarse con la compasión y con la empatía y no conectarse con la crueldad, cierto? Ya. ¿Cómo dar apoyo? No critique.
sabes que estoy mal, sabes que veo el mundo un poco feo. Observa, observa, no le digas, ya, ya estás hablando negativo, no, pero es que tenés que pensar positivo. No, no sea... Exactamente. No sea bruto, no sea idiota. O sea, el otro está pasándolo mal, entonces escuche, ¿ya? Entonces, primero que todo, no critique, escuche. Aprenda a escuchar activamente. Y pregunte, ¿qué es lo que siente? ¿Y qué es lo que sientes con eso? No, a veces siento tristeza, a veces siento como frustración, o me da rabia esta cuestión. Ya. ¿Y qué podemos hacer para que no te sientas así? ¿Qué podemos hacer? O sea, tú y yo, para que tú estés mejor. Ya, no es que te tiro la pelota de vuelta y no me la tiré a mí porque no tengo ganas de ayudarte. Siempre hay que hablar en este caso en primera persona plural. En nosotros. Exactamente. Primera persona plural. En nosotros. ¿Qué podemos hacer para que no te sientas así? Otra frase bonita es, no quiero que estés así. Yo no quiero que seas infeliz. No quiero que estés triste. ¿Qué podemos hacer para eso? Eso ya empieza a generar contención, empieza a generar apoyo, empieza a generar voluntad de cambio en el otro. Empieza a ser, oye, me están escuchando. Otro aspecto muy importante, aprenda a parafrasear. El chileno no sabe parafrasear. Lo único que tiene, eso es verdad. Lo único que sabe es ocupar el ego interruptor y empezar a hablar encima del otro. Ah, pero si eso se te va a pasar, pues ya. Incluso hay unos comentarios que mejor otro día lo hablamos. Pero bueno, parafrasear, ¿qué quiere decir? Repita lo que el otro dijo, piensa y siente. Ah, entiendo, no, quizás que estoy chato, como que estoy chato de mi vega, no quiero más, como que a veces no tengo ni ganas de vivir. Ah, entiendo que estáis chato tu pega y a veces no tenéis ni ganas de vivir. ¿Y qué sientes? Y ahí, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? ¿Te fijáis? Pero primero, repetir lo que el otro dijo, porque si tú repites lo que el otro dijo, si tú lo parafraseas, el otro va a sentir que te están escuchando. Si tú metes otra cosa, el otro ya se les va a caer las ganas de compartir, se les va a caer las ganas de explicar, se les va a caer las ganas de abrirse y se va a cerrar más y menos lo va a poder ayudar. Entonces, primero, escucha. Dos, parafrasea. Tres, habla de cómo se siente. Y cuatro, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? Y si él no tiene la respuesta o no sabe lo que puede hacer, entonces trata de buscar tú una solución. Trata de buscar tú una ayuda. Vamos a terapia, te llevo a un amigo psicólogo, vamos a un médico, vamos a conversar con esto. Mira, hay un taller de crecimiento personal. O a lo mejor hace cuánto que no tocáis guitarra. Yo me acuerdo que eso te hacía bien. ¿Por qué no tocamos guitarra? ¿Te acordáis que tocábamos guitarra? Hazlo y llévalo a la acción. Pero no te quedes ahí solamente. Otro aspecto importante es aprender a contener. Contener, sobre todo para nosotros los hombres, no es algo que se nos enseña, ¿ya? A dar como ese servicio, a como ayudar a las niñitas desde chiquititas. Yo veo a mi hija de 3 años, ya sabe, ¿cachai? Cómo manejar una guaguita, ya sabe cómo contener, ya sabe cómo cuidar, ya sabe cómo estar al servicio de. Nosotros los hombres no tanto, pero sin embargo estamos en una sociedad que, pese a que seamos hombres y mujeres, la verdad que cada vez la contención, la escucha y la empatía está menos presente, y por eso contener tiene que ver también con escuchar. Escuchar, no juzgar, no criticar y recibir y acoger. Y acoger es asentir con la mirada, asentir con la cabeza, en decir te entiendo, decir no me ha pasado pero debe ser difícil, cosas de ese tipo. Eso es contener, eso tiene que ver con escuchar, recibir, acoger, y de ahí después empezamos a hablar sobre cómo podemos entonces generar cambio, ¿ya? Entonces, esos aspectos para dar apoyo a las personas con depresión. Creo que tenemos para rato con este tema. Ha sido un programa. Se nos hizo corto. Se nos hizo cortísimo. Ha sido un programazo. Te agradezco mucho los minutos extra, Gonzalo. No, es que valía la pena. Y aparte que este tema, y como te lo decía fuera de cámara, hay que educar a la gente. Hay que educar a la gente. Y es la instancia y es el momento. Y por el contexto que estamos viviendo, tenemos que hacerlo. Exacto. Así que vamos a mandar saludos para todos los de los grupos de Facebook que nos siguen. Grupos de Círculo de Ayuda, Depresión y Ansiedad. Para el grupo de apoyo, Círculo de Apoyo, Depresión y Ansiedad. Para los grupos de Facebook que nos siguen. Para las personas que nos van a ver en YouTube. Para todas las personas, por favor, den el paso, ábranse, pidan ayuda, o si están con alguien, contengan, escuchen, apoyen, ¿ya? Y ya saben los aspectos en términos técnicos de lo que tenemos que hacer con respecto a la psicoterapia y al tipo de psicólogos que tienen que buscar y al tipo de psicoterapia que tienen que buscar, y también por dónde irse también por el aspecto del apoyo farmacológico. No es solamente los fármacos los que van a ayudar a sentirte mejor, tienes que hacer un trabajo tú, tienes que hacer un cambio tú, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus vivencias, con tus contextos. Los contextos son muy importantes. Si tú no haces un cambio en un contexto, por mucho que cambies tus pensamientos, entonces va a dar lo mismo. Tienes que cambiar también tus contextos, tienes que cambiar también a lo mejor
tu forma de relacionarte con tu familia, tus parejas también puede ser muy importante. Ahí hay otro temazo. Recuerden que tenemos una charla motivacional también el día sábado 18 de enero sobre las relaciones saludables versus las relaciones tóxicas. No tengas relaciones tóxicas, porque si no, entonces por mucho que cambies tus pensamientos, te alinees los chakras, vayas a terapia, vas a volver al mismo círculo vicioso y no te vas a sentir bien. Entonces también ojo con los contextos, pero por sobre todo del paso de salir adelante, no se aísle y por sobre todo hable, comuníquese y comparta lo que está pasando en su esencia. Así que bueno, ha sido un programazo, Gonzalito. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por abrirte. Muchas gracias. No, es que creo, yo siempre he sido un convencido de que este tipo de cosas hay que decirlas, no hay que tener temor. Exacto. Y yo en lo personal he vivido tanta discriminación al respecto que ya una más, una menos, me da lo mismo. Pero si puedo ayudar a otros, si puedo tener la instancia de dar consejos, yo bienvenido. Tengo toda la disposición, porque por algo somos comunicadores y es nuestra misión. Viste, y acá tenemos el pack perfecto. Qué mejor desde la experiencia claro. Y desde la profesión y las herramientas técnicas. Así que maravilloso. Somos un equipazo, Gonzalito, ¿viste? Somos un equipazo. Ha sido un placer, ha sido un placer. Ha sido un piacere. Te deseo un buen término de año, que lo pasen muy bien y nos encontramos la próxima semana. Nos encontramos la próxima semana. Que tengan un buen fin de año y nos vemos el próximo año. Y que todos podamos tener paz, salud, prosperidad, felicidad y una buena vida. Porque sí se puede. Que estén muy bien. Chao, chao.